hoy en Diario Financiero. 23 de mayo. Economistas desestiman el impacto del mensaje presidencial en el PIB y en la confianza privada. Expertos valoraron un discurso más realista, pero extrañaron anuncios para levantar la actividad este año. También se lamentó la falta de definición laboral. Alamant llama a empoderar la dupla Burgos-Valdés y a dar más fuerza a la moneda con Pacheco. El senador de Renovación Nacional cree que un cambio le daría oxígeno al segundo tiempo del gobierno. La guerra de las cervezas llega a Chile. Heineken apostaría por ofrecer canje de acciones a CCU. La holandesa ya es socia por partes iguales del grupo Luxich en IRSA, que tiene poco más del 60% de la propiedad de la mayor cervecera local. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.